güey. ¿Tú estás vendiendo aquí? Sí, ¿qué pasó, patrón? Tenemos dos piñas de esas ahí. ¡Ay! ¿La quiere madura o la quiere verde? La que tengo madura. Oye, mi amor, ¿tú sabes si tu mamá va a querer algo? ¿De la cosa esa que tú vendes? Sí, porque ella siempre me compra piña, yuca y cosas así. Pues yo no sé si ella te va a comprar hoy. Ve, pregúntalo, mi favor. Pues está bien, yo le voy a preguntar. Diablo, con esa rubia que yo me quiero casar. Pero ella como que no quiere mucho coro conmigo. Pero con esa me caso yo, cueste lo que me cueste, pase lo que pase. ¿Qué dice mi mamá? Que ella no va a querer nada hoy. Está raro eso en tu mamá, porque ella siempre me compra a mí. Bueno, ya solamente le mandé a decir eso, ya tú sabes. Pero acá, oye. Esa confianza. Pero que no se están corriéndome como que yo soy un demonio. Tú y yo podemos formar una pareja, ¿bien? Yo le dije a usted que yo no estoy en hombre ahora, yo solamente estoy en estudio. Pero tú puedes estudiar y yo te pago todo también. Sí, pero si yo hubiese querido tener un hombre, ese no hubiese sido usted. Porque yo a usted muchas veces lo he rechazado y se lo he dicho. Y usted como que era así con su cosa. Y si me sigue molestando, voy a llamar a mi mamá que está ahí abajo. No, pues está bien, no hay problema. Está bien. Si tú no vas a ser para mí, tú no vas a ser para ningún tipo de hombre. Te lo voy a hacer ver. Te voy a demostrar hoy mismo que si tú no vas a ser mía, no vas a ser para ningún hombre. Ese hombre todavía está ahí, pero él no entiende. Tú verás que voy a hablar con mami. Voy a tener yo que hablar con mami, sí. ¿Dónde tú vas para estar tan solo? Voy al mandado de mi mamá y tu madre. Pero que el colmado más cerca está como a 2 kilómetros, muchacha. Vente, yo te voy a llevar. No, gracias. Yo estoy impuesta ahí caminando. Ya yo estoy impuesta ahí. Pero no te pongas bruta, chula. No, ven. Ya yo le dije a usted que yo no me siga molestando. Ya que se lo dije. ¿Sigue molestando? Quiero que te deje tranquila. Tú me vas a conocer a mí ahora.
te lo dije a ti bien claro. Que si tú no ibas a ser para mí, tú no ibas a ser para más nadie. ¿Qué es lo que, muñeco? ¿Qué es lo que, muñeco? Vamos conmigo para allá, para donde la vieja. Bueno, tú cogiste más día hoy. Yo tengo un teteo programado hoy y ya no puedo dejar de ir. Porque... O sea, que el teteo es más importante que la vieja. No, yo di mi palabra. No, tú sabes que la vieja está ahí. Yo voy y la visito. Yo hoy no puedo, pero yo voy mañana o en el transcurso de la semana. Ahorita agarra tú, te vas para allá, gasta 3 o 4 mil pesos en vez de darle el mío 2 mil pesos a la vieja. Y es más favorable que coger para ir a todo. Yo siempre le doy cuando no voy, le mando. Yo, ya tú me dijiste de eso, yo ahorita le mando 1000 pesos. Mañana voy y le llevo a él. Sí, pero la mano es el dinero y ya necesita verte. Pero yo voy mañana, yo hoy no puedo. Y más allá de esta hora. Pues yo sí voy. Y pues, yo me había asustado que tú fueras porque yo me iba a ir por donde nos vamos siempre, pero que eso está demasiado mojado, llovió mucho. Ese viaje para otro día, que eso está lloviendo, para allá no puedo poder. Pero por eso mismo, nosotros vamos solitarios, me da miedo, vamos los dos juntos. Que no, manín, yo no puedo, mejor vámonos conmigo para allá. ¿Para dónde? Para allá, para no, los medios no lo gasto en eso. Los medios no lo gasto en eso, en verdad. Solo tú que te ganas 3, 4 mil, 5 mil, 7 mil pesos y lo gastas bebiendo. No, sigue guardando ahí. Bueno, ¿va o no va? No, yo no voy, llama a Carlos que vaya con Rico. No, Carlos, no, no voy. Pues Carlos, ¿qué no me va a defender a mí de cualquier cosa? ¿Vamos tú y yo? Hoy no, manín, mañana vamos, si tú quieres venir. Mañana es que el lunes, hoy tengo que ir domingo. No, hoy yo tengo un teteo ya que está casi comenzando. Voy a bañarme que me voy. También. Yo me voy a ir yo entonces, me voy yo. Yo ¿qué, no la vamos a llenar todavía? Sí, le vamos a buscar los cuartos allí. ¿De verdad tú vas a ir para allá? Claro que voy a ir. Dime, ¿va o no va? No lo van a llamar a mí, no lo digas. Yo me lees todavía. No, yo no puedo ir para allá, yo te dije lo que hay. Tú tienes que ir. Esos viejos así, tú sabes que se buscan así. Después esos viejos se mueren ahí. ¿Qué estás tú lamentando a la vieja? Yo voy mañana, mi hijo. Que hoy tú cogiste un mal día. Si tú me habías avisado con tiempo temprano, yo puede ser que me había organizado y había cogido para allá. Pero ya día, porque quería beber. No. Tengo una víctima por ahí que no puedo parar a eso. Pero los jóvenes no están feos. Está bien, yo le voy a saludar de tu parte. Ya tú sabes. Yo fácilmente, si tú no vienes mañana, yo te caigo allá. ¿Pato? Cuídate por ahí. Cacho está loco, él está ahora. Voy para allá. ¿Qué tipo la vio allí?
la misma pipa de allí. ¿Y esta mujer en el medio? ¿Esa mujer la vi yo ahorita? ¡Permiso, doña! ¡Déjame cruzar! ¿Y qué mujer de diantre esta tan fea? ¡Permiso, doña! ¡Déjame cruzar! Viene esa mujer, ¿y qué mujer es esta? Dios mío. ¿Y para dónde se metió esa vieja? Pero ven acá, ¿y dónde se metió esa señora? Señora, ¿y quién es usted?
¿Qué es mío? Tranquilo. ¿Cuánto tiempo, brother? Oye, ¿te has perdido? No, me he perdido un tiempo, tú sabes. ¿Y qué es lo que le pasa? No ha venido a vender para acá más. Tú sabes, puse un negocito, aparte, y este mes no me estaba conviniendo y lo quité. ¿Usted dejó de venir para acá después de la muerte de esa muchacha, eh? No, quién dijo, no fue por eso. Tú sabes, ella me gustaba y todo, pero yo no ando en esa, tú sabes. ¿Y nunca se ha sabido nada de quién mató a esa muchacha? No, todavía no he sabido nada, no. Ya. ¿Y seguro la justicia la va a dejar así? Pues la justicia de aquí así. De aquí a nada la dejan así, sí. No, por eso. ¿Y qué es lo que dime? ¿Cómo está la movida? Tranquilo. No hay noviocita ni nada. No hay nada ahora. Ah. Tú sabes que yo quería ir a visitarla ya, pero me da cosa con la mamá de Rosaura. Pero que eso no es nada. No es nada, pero a mí me da cosa por el tiempo que yo tengo después de ser una charlatán y vaina. Pero yo lo que voy a hacer es que yo me voy ahí y voy a volver de nuevo. Pero como quiera usted va a durar más tiempo para llegar a la mujer que llegue ahora. ¿Tú crees? Yo lo voy a, no le hagas saber que yo estaba por aquí. No. Yo voy a volver en la otra semana a ver cómo está eso y todo. ¿Oíste? Sí. Está un placer. Está más bacano, ¿no tú? Está bien, usted está bien. Ya tú sabes. Eso está raro. Que ese hombre, después que matan a Rosaura, no lo voy a tomar para acá. Eso está raro, sí. Señor, ¿qué usted busca aquí? Estoy mirando aquí fue que mataron a una muchacha de allí. Y me dijeron que fue por aquí. ¿Y quién usted? Yo soy el hermano de Rosaura. Ah. De esa misma joven que usted está mencionando. Pero yo no sabía que ella tenía hermano, ¿no? Quédese, mi hijo. Pero yo mirando aquí, usted es la misma persona de la que a mí me hablaron. Que usted vivía como enamorado de la hermana mía. Y también supe que usted vendía por aquí en una camioneta, no sé, usted como que vendía víveres y sí. Fruta. Yo vendía, pero yo estaba enamorado de ella, pero no era de que... ¿Y por qué usted dejó de venir por aquí desde que ella la mataron? En ese tiempo yo conseguí un trabajo. Otro trabajo y puse otro en mi casa también, por eso yo dejé de venir para acá. ¿Exclusivamente después que mataron a mi hermana? No por eso, sino porque por casualidad ese mismo día conseguí eso de poner otro negocio aparte y trabajar por otro lado. ¿Usted me está hablando la verdad, mi? Y yo, usted me ve cara de que yo lo estoy mintiendo porque usted a mí no me conoce. Pero lo que yo me encuentro extraño es que a mí me dijeron que usted tenía mucho tiempo enamorándola. Y desde que ella tuvo el accidente, que para mí no fue un accidente, porque mi hermana apareció muerta aquí mismo. Y nunca se supo quién fue. ¿Por qué usted dejó de venir por aquí? Y exclusivamente está ahora aquí. Yo vi un muchacho de allí. Vi un muchacho y le pregunté.
que dónde fue que la mataron y eso, y hablé con él, y yo supe que era aquí. Entonces vine aquí a esta zona donde fue, pero usted me está como queriendo decir que yo sé de eso, lo que estoy entendiendo, pero yo, como yo quería a esa persona y más su madre que me compraba, yo no creo que usted esté pensando eso de mí. Lo que sucede es que yo también supe que la hermana mía no quería nada con usted, y usted vivía como obsesionado con ella. ¿Quién le dijo eso? Usted no tiene que saber quién me lo dijo. Porque el que lo dijo tiene que justificarme a mí, yo no sé, no me están hablando. Esa mentira, esa parte que le dijeron a usted. ¿Y usted acaso policía? Que yo lo veo que usted estaba ahí, como si usted estuviera investigando. Y en el mismo lugar donde la mataron a mi hermana. Señor, yo, con todo el respeto que usted se merece, yo no lo conozco ni usted a mí. Usted me está queriendo decir muchas cosas que no son. Y eso no está bien. Porque si yo vine aquí es porque yo me llevaba muy bien con su mamá y con ella. No como usted está especulando. Pero yo le voy a decir algo. Como hermano que yo soy de Rosaura, yo quiero que usted se retire de aquí, de la zona, de donde ella la mataron. Usted me excusa, pero usted no me da buena espina a mí. ¿Está bien? ¿No hay problema? Usted no es policía para usted estar investigando aquí. ¿Está bien? Coño, pero yo no sabía que Rosaura tenía un hermano. Ese tipo está investigando muchas cosas mías. Muchas. Ese tipo cuando viene a ver, da para trancarme porque hasta fotos mías tiene. Yo creo que lo que más me conviene a mí es que no vuelva más para acá. Para que sea tarde, que sea temprano. Mira, pero tú estás colando el café igualito que antes de yo viajar. Está bueno. Ay, gracias, es verdad. Sí, está bien bueno. ¿Y ahora? ¿Por qué tú llegaste así como de sorpresa? ¿Qué pasó? ¿Y tú no supiste lo que pasó con la hermana mía allá arriba? Con Rosaura. Ah, perdí, cuando la mataron. Claro. Murió. Pero tú no viniste al velorio. ¿Por qué? No, lo que pasa es que no me lo permitieron en el trabajo. Okay. Yo pedí permiso y todo, pero me lo negaron el permiso. Esos americanos, esa gente son jodones, sí, con eso de los permisos. Pero como ella cumplía 3 años ahora, yo decidí venir ahora. Okay. Una pregunta, ¿y tú no te has casado todavía? No, todavía no. Y es que por aquí no hay hombre, una mujer tan bonita como tú. Ellos sí hay, pero lo que pasa es que yo todavía no he querido elegir ninguno. Estoy enfocada en otras cosas primero. En el tuyo. No pretendo casarme ahora. Mira, el caso tuyo tiene un parecido al de la hermana mía. Mm. Sí, porque la hermana mía, ellos había un tipo que estaba enamorado de ella. ¿Y qué pasó? No, que el tipo es sospechoso.
en ese caso de la hermana mía. ¿Y por qué tú dices eso? Para mí es sospechoso. Uh-huh. Y yo lo estoy investigando. Tú no puedes estar culpando personas sin saber. Imagínate. Tú sabes cómo es la policía aquí. Si eso hubiera sido un caso allá en Estados Unidos, te aseguro que eso estuviera resuelto. Y el que lo hizo estuviera preso. Aquí no, tú sabes cómo es la justicia aquí. Y más en esos campos para allá arriba, que si no se hace nada aquí en el pueblo, imagínate para allá arriba, para esos campos. ¿Tú sabes cómo es la justicia? Sí, pero tú tienes que tener cuidado y no buscar problemas sin saber antes de... No, porque yo no estoy buscando problemas. Yo estoy investigando algo sobre una persona que tengo unos cuantos datos y unos cuantos comentarios que me han hecho. El muchacho vivía enamorado de la hermana mía. Y él trabajaba para allá y desde que pasó ese caso con mi hermana, el tipo jamás volvió por allá. Y yo me topé con él. Ahorita en la tarde yo me topé con él y hice un hablado con él. Pero que tú no puedes juzgar a nadie sin saber ni estar seguro de las cosas. Primero tú tienes que tener algo claro y después juzgar. Ya olvidemos ese tema un poco. Tú puedes salir conmigo. ¿Cómo así? Que si tú puedes salir a dar una vuelta conmigo a cenar o a comer algo por ahí. ¿Y tú no tienes tu esposa? Sí, pero ella está allá afuera. Bueno, yo podría salir contigo si es como amigo nada más. Claro, como amigo. Bueno, porque yo no voy a durar mucho aquí. Y me gustaría que saliéramos a comer un helado o a cenar algo, lo que tú quieras. Así hablamos un poco más, porque yo te hice una visita un poco rápida. Yo me voy de una vez, porque tengo que ir a visitar una tía mía, que ella no sabe que yo estoy aquí. Bueno, sí. Pues está bien. Mira, el café se me acabó, yo vengo luego para que tú me cuentes otro. Está bien. Y de lo de la salida, tú quieras, coordinamos sobre eso. Mira, me voy a ir. Tengo el tiempo en sí. Está bien, cuídate. Gracias por el café. De nada. Ya tú sabes. Está bien. Yo paso luego por aquí. Ok. Entonces. Déjame. Oye, ¿para dónde tú estabas? Allá, para donde yo vendía antes, donde mataron a Rosaura, la campesina esa, me gustaba mucho. Sí, estaba para allá visitándola. No llegando a la mamá porque me daba vaina, pero... El lugar donde estaba, ahí fui yo. Eso está raro. Pero oye, para allá me encontré yo un hermano dique de ella. Yo no sabía que ella tenía hermano. Ah, sí, justamente se fue, que él estaba aquí ahorita. ¿Que estaba aquí? Sí. ¿Y cómo estaba aquí? Sí. No, porque él todo el tiempo me ha enamorado y él no vive aquí, en verdad. Él está viviendo en los Estados Unidos. Entonces, cuando él viene, él pasa por aquí siempre. Y estaba aquí hoy. Coño, pero yo no sabía que tenía hermano, ¿no? Sí, ella tiene un hermano. ¿Y por qué? Oh, por ese tipo. Llego yo allá y estoy en el área donde supuestamente la mataron, porque yo no sé nada de eso. Uh-huh. Y donde tuvo el accidente, estoy yo mirando ahí. Ese tipo casi me munchó ahí, diciéndome que a mí que me retire del área porque yo le doy mala espina, como levantando algo sobre mí. Espérate. No, claro. Puede ser que sea de ti que él me estaba hablando ahorita. ¿Él está hablando de mí? Él no me especificó quién era, sino que él me dijo que sospecha de alguien y tiene los datos de esa persona ya, que él cree que fue esa persona quien la mató. Ah, pues está mal, porque como era esa vieja conmigo, la mamá de él, y ella, esa muchacha que aunque me gustaba y nunca me hizo caso, pero ¿cómo tú crees que yo voy a pretender de que mató a una gente? ¿Pero y cómo? ¿Con qué coraje? Bueno, yo voy a hablar con él entonces, porque si eres tú que él está pensando así, no se puede. Hasta una foto me enseñó. Parece que le han dado unos datos, no sé qué es lo que se imagina. Tiene fotos conmigo en la guagua y todo. Pero ¿por qué? Yo no entiendo. A mí no debió haber decir. Dije que yo, si él a mí no me conoce. Él tiene los datos tuyos, sí. Porque él me estaba hablando de eso. Sí, yo voy a hablar con él. No, porque yo de eso no sé. Él dijo que iba a pasar por aquí antes de irse otra vez. Ah, porque cuando él venga, yo hablo con él. Y yo espero estar aquí cuando él venga, porque donde él me está metiendo a mí, queriendo hundirme así de esa manera. Yo no sé nada de eso. Que yo le doy mala espina. Mario, pero usted a mí no me conoce. No, sí, no. ¿Pero y por qué sospecha de ti? No sé, porque seguro yo vivía enamorado de ella, de la muchacha. Ah, yo lo que dijo, dije que... Y que quizás él pensó, dije que yo fui que le hizo eso. No, pero ¿y cómo? ¿Tú me conoces así? ¿Tú sabes que nosotros no somos así? Claro que no. No, yo...
Trata de hablar con él. Yo voy a buscar agua porque está media fallándole una goma de un lado. Para mandarla, porque la llevé a arreglar para ir a buscar. Ya tú sabes, hablamos ahorita. Si él viene, habla con él. Ten cuidado, porque ese muchacho es como loco. Ah, yo voy a hablar con él porque mira, ahí sí es verdad. Está bien, manito. Está bien, cuídate. Ese muchacho está loco. Y es que ya tú no me quieres. ¿Qué te pasa? ¿Me tienes miedo? Ven donde mí. No, no, auxilio, auxilio, no, 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 no,
¿qué pasa? Dime dónde puedo dormir. ¿Y qué pasa? Sí, pero dime dónde dormir, yo no me pregunto. Mira, mira, entra ahí, acuérdate en eso. Ay, ¿y por qué viene así tan rápido? ¿Ahora que tiene problema? Yo espero que no sea problema que tenga. Me voy. Pero ven, que tú y yo tenemos que hablar, ¿cómo que te vas? Ven, dime qué es lo que está pasando contigo, tú viniste anoche como un loco ahí. No, yo ahora mismo no te puedo decir nada de eso. Oye, tú y yo tenemos que hablar, te estoy diciendo. ¿Tú tuviste problemas en la calle, pues? ¿Qué problema? Yo no voy a pasar ningún tipo de problema. Yo pero te digo después. ¿Por qué tú viniste así, tan rápido y asustado? No me hagas caso, que yo todavía me llevo medio cosa, pero... Yo te digo después, que aunque yo te lo diga, yo te lo digo ahora. Y tú no me lo vas a creer. Yo mejor te lo digo después, cuando estemos más tranquilos. Yo espero que tú no hayas tenido problemas por ahí. No, ¿qué problema? Tranquilo. ¿Y usted qué busca para acá? Ando tras de ti. ¿Y quién le dijo yo estaba para acá? Los amiguitos tuyos que están allá abajo. Ah. Yo quería hacerte una pregunta, por eso fue más que vine. Dígamelo a ver. Coño, pero esa subida no es fácil. Ay, eso es para la gente que está en impuestos. Sí, oye.
¿Tú sabes en qué cementerio está enterrada la muchacha esa, la de la vieja? Sí, yo soy el único que hay para acá. ¿Tú sabes? Sí. Bueno. Pero tú sabes específicamente la tumba. Sí, ¿por qué? Porque yo quería que tú me llevaras allá, yo te iba a dar algo. No, yo voy, no hay problema. ¿Tú vas? Yo sí. Vamos para allá. Ahora, tú me vas a bajar, ¿será? Pues. Vale. Coño, tú. Canta. Nada más de orina ahí, está aquí. ¿Vaya? ¿Quién será este motocito? Flaco. Flaco. Mira para allá, para la guagua. ¿Qué mire qué? Yo no veo nada para allá. ¿Cómo que tú no ves nada? ¿Y es que tú no estás viendo allá la guagua? No, pero yo no veo nada. Coño. Está bien, olvida eso, está bien, olvida eso. Pero dígame qué es lo que hay. No, 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 está bien, terminaste de orinar. Sí. Pues vámonos. Pues dígame qué es lo que hay. Dale, 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 vámonos. Pero yo vi a Rosaura aquí. ¿Patrón? ¡Huepa! ¿Probado? Sí. Ya voy ahí. Esta es la boba de Rosaura. ¿Qué hay? Sí, que aquí he enterrado unos familiares con ella. Yo quiero que tú me dejes por lo menos 10 minutos solo con ella. Está bien. Thank you.
Flaco. Uepa. Lo mejor que yo creo que nosotros tenemos que hacer es irnos de aquí. ¿Y por qué? ¿Pasa algo? No, vámonos, loco. Yo te cuento para allá después. No quiero que tampoco venga aquí ya atrás de mí. ¿Qué pasó? No, que no quiero que tú sigas viniendo aquí. Porque tú estás culpando a mi hermano de cosas que mi hermano no ha hecho. Tú estás volviendo loco, ¿eh? ¿Cómo, si yo hubiera sabido que el día que tú estabas aquí me estaba hablando de mi hermano, así mismo te digo que te fuera. ¿Cómo tú estás diciendo que mi hermano, tú tienes sospecha que es mi hermano que mató a tu hermana? Dime. Pero espérate. ¿De qué hermano que tú me estás hablando? Porque yo no estoy entendiendo nada. La persona que tú estás juzgando y me está hablando es mi hermano. El muchacho que tú sospechas que mató a tu hermana, ese hermano mío. Oh, ¿ese tipo de hermano tuyo? Ese tipo sí mismo, como tú estás diciendo, es hermano mío. Oh, mira qué coincidencia. Para que lo tenga claro. Y te voy a decir algo. Ten mucho cuidado. Porque si mi hermano aparece aunque sea con un rasguño por ahí, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Que tú lo estás acusando a él de cosas que él no ha hecho. Pero yo te voy a decir algo, con el respeto que tú te mereces. Yo en ningún momento te he dicho a ti que yo le voy a hacer nada a tu hermano. Ajá. Y yo te voy a decir algo. Si tú estuvieras en mi situación, tú hicieras lo mismo que yo estoy haciendo. Yo no estoy culpando a nadie de nada. Simplemente, con la información que me han dado, yo tengo un poco de duda con él. Y yo no sabía que era tu hermano. Sí, pero que como quiera, tú no tienes claro una cosa o la otra. Tú no puedes decir que tú vas a investigar a esta persona sin saber nada. También tú le das un golpe inocentemente. No, yo nunca he dicho eso. Yo tengo derecho a investigar lo que yo quiera. Ahora, si yo me doy cuenta que el hermano tuyo tiene que ver en algo con eso, yo no le voy a hacer nada. Para eso está la justicia. Bueno. Puede ser hermano tuyo y de quien sea. Ahora, si tú no quieres que yo venga aquí, yo no tengo problema. Yo te traje un chocolate de regalo, ¿no lo quieres? Yo no lo quiero, te lo puedes comer. Bueno, pues está bien. Tú ves, yo no sabía que ese muchacho era hermano tuyo, pero tampoco yo me voy a hacer el loco con el caso de mi hermana. ¿Entiendes? Sí, yo nada más te digo que mi hermano no tiene que ver en esa muerte. Para que no te pase. Bueno, después. Yo no sé. Ya tú sabes entonces, fue un placer. Está bien. Hola, manito. Hola, hija. ¿Ese perro no se calla? No, ese perro pasa las 24 horas y la gana. Oye, ¿tú no sabes que el hermano de Rosaura estaba aquí hoy? Sí, pero tú tranquilo, yo lo puse en su puesto ahí hoy. Le dije de esto. Porque él te está culpando a ti de la muerte de su hermana y yo sé que eso no lo hiciste tú. Entonces, yo le dije a él hasta lo que él no quería escuchar. ¿Tú no tenías que decirle nada? ¿Cómo que no? ¿Y por qué? No, tú no tenías que decirle nada. Pero es que él te está culpando a ti de cosas que tú no has hecho. Juanita, fui yo que la maté. Déjate de eso, que tú te puedes buscar un problema. El problema ya yo lo tengo, fui yo que la maté. Yo no puedo estar creyendo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo que fuiste tú que la mataste? Fui yo que la maté. No, manito. Yo se me metió una depresión y una obsesión por ella. Fui yo que la maté. Yo no puedo creer. Llama a la policía, méteme preso si tú quieres. A mí se me fue. ¿Pero qué? ¿Por qué te hiciste eso? Llama a la maldita policía. Ay, Dios, ¿sabes lo que me está pasando mi manito? Yo no puedo creer que yo esté pasando por él. ¿Y ahora con el hermano Rosaura? Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Tranquilo, déjame en paz.
yo puse esa pistola. Para volverte a matar igualito como lo hice con la guagua. Ya yo estoy muerta. No me puede volver a matar.
¿Qué es lo que es, Flaco? Tranquilo, Rubio. Llama a mami, Flaco. ¿Qué se fue? Dígame, vaya. Cansado, vengo ahora de trabajar. Y usted, dígame, vaya. No, aquí en la fortaleza mía, usted sabe que el que trabaja en colmado es así, encerrado todo el tiempo. Y de la medicina también, ¿dónde tiene por ahí? Dos cajas puse yo ahí ahorita, de la chatica, ¿verdad? Sí. Son más calves, se están vendiendo mucho ahora. Yo si no sé esa bebida, yo no bebo otra bebida. Usted sabe que yo no bebo otra bebida. No, lo que es usted y Rufino, que vive para allá atrás, ustedes son enfermos, eso es más por ustedes que yo compro eso. Sí. Y dígame, ahí. Yo que venía ahí, vi un grupo de gente ahí, ¿qué es lo que pasa? Allí donde los vecinos. Sí. No, yo no pasó nada. Hoy estamos. Sí, eso es una muchacha jovencita que yo creo que 5 o 6 años que cumple hoy de muerte. Eso es como una celebración de un cabo de año, ¿qué le dice? Sí, sí, le una muchacha jovencita que se mató ahí como. Tenía como 18, 19 años. Ya. ¿Y cómo fue ese accidente? Usted no vivía para acá cuando se quedó. No. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo para acá? 2 años tengo viviendo. Ah, no, ella yo creo que 5, si no me equivoco, 6 años, 5 o 6 años ella tiene. No, yo ni pensaba venir para acá. Pero mire cómo fue eso. Eso fue pues, de cabezúa. Ella salió como con un grupito de amigos. Sí. Parece que se emborrachó, bebiendo con buca y baño. Parece que ella salió sola caminando, borracha. Y lo que andaban con ella para no se dieron cuenta. Esa es la versión que ellos tienen. Lo que ellos dicen que sí, entonces, cuentan como es. Llegando al cementerio, ahí vino una guagua y le dio a esa muchacha, que la mató de una vez. Y la guagua entonces no se supo quién fue, porque la guagua cuando le dio siguió de una vez, fue como a las 2 de la mañana. No, esa gente van así, matan a una gente, lo chocan, esa gente no se para. Usted lo sabe, ¿no? Es uno que tiene que cuidarse, pero ¿qué es lo que se iba a cuidar esa muchacha? Bebía, juca, quién sabe si está en droga y de todo. Eso es lo que está acabando con la juventud más que todo. No, usted sabe cómo está la situación hoy en día. Y eso, que los más grandes lo dan ellos a la familia. Entonces, hoy, un día como hoy, por eso hoy que usted ve ese gentío ahí. Cada vez que esa señora celebra eso se llena la gente. La muchacha era bien querida por aquí, porque ella no era mala persona. Ella lo que se dejaba llevar es mucho de la amistad y cosas. Bebiendo, jodiendo. Por eso usted tiene la música apagada hoy. Sí, sí. Que nunca apaga esto y lo va a llegar. No, yo no la prendo. Entonces, cuando usted venga a verse su barrio, ahorita que usted viene. Sí. No, usted va a ver eso así sin música. Después oye, otro día yo le pongo música. El interés mío bebé. No, y usted vuelve aquí con cuarto o sin cuarto. Aquí tiene su crédito. Alto la pista. Palo ácido. Alto la pista. ¿Cómo va a decir que no? Venga, bebé. Hay cebolla, al papa, los churros, los churros. Yo le hice 6 ahí porque yo siempre le compro ahí, porque yo no quería nada. No, pero usted sabe que yo siempre, yo con conozco y de todo eso, yo voy a comprar. Yo le compro a veces, pero hoy no quería nada. O nada, pues déjeme llegar para acá, déjeme ir a darme un baño, yo vengo ahorita, voy a darme una charla ahí para romperle el crédito de sábado, hablamos. Está bien. Cuídense. Lo esperamos por aquí. Gracias, gracias. Tanto trabajar para nada. Vamos a subir para allá donde yo un romito, una chatique más cabe. Me pongo. A ponerme esta.
pinche daño. Como bulín, vale. ¿Medicinita esa? ¿El romero? Sí. Esto está nuevecito. Eso lo debe ser así, sí. No, no, yo me lo voy a decir, no me lo arrojo, eso. Siéntese ahí. Déjame ver qué se cuenta. Ya usted sabe que... es lo mismo de todos los días. Ocupado. Sí. Este colmado me tiene aburrido, amigo. Me van a ver quitar esta vaina y con otro negocio. Algo como más. Que le dé más libertad. Ocupado. Ven, negocito, negocito. Todo porque yo lo mantengo siempre. Lo mantengo. Tiene esta gorra ahí. Déjame yo comprar esa gorra. Es la que me gusta a mí. Yo siempre he tenido gorra. A dos y medio. Ok. Pero. Yo mirando para allá, pero eso ya, eso es la misma gente ya. Pero no, musiquita es. Ah, no, flaco, yo estoy ahí, no lo puedo ayudar. Ya hay día de hoy, un día que yo lo respeto. Yo, esa gente todavía están en sus sentimientos. Después otro día. No, pero. Digo, está bien, en realidad sí lo que usted dice. Yo siempre puse mi vecino con la. Con la gente de la vecindad. Claro, imagínese usted que le mate a un familiar o algo así. Eso es así. Tarde ya, yo tengo que cerrar el colmado. Hace rato que yo he estado cerrado el colmado. Y yo también quedé con eso. No, que tarde.
Yo cierro a más tardar a las 10:30. Ya estamos pasados. Y vea, usted está borracho también. Usted pudiera dejar ese motor aquí guardado y irse caminando. Que no le vaya a pasar una desgracia. Ese motor ni es suyo, ni es mío. Tampoco le estoy pidiendo. No, pero usted sabe que yo lo estoy haciendo por su bien. Pero está bien, como usted diga. Lo que sí es que tengo que cerrar. No se sienta mal, pero usted sabe que hoy es día de semana. Si hubiera sido un sábado, no importa. Yo tengo dinero para pagar. No, por eso no, usted sabe que tengo el malo suyo. Con dinero y sin dinero, usted sabe que usted tiene lo que quiera. Yo soy rico. Así mismo. Dios lo bendiga por eso. Mire, flaco. Flaco. Hombre, santísimo. ¿Le guardo el chindero, Moqui, para mañana? Yo, usted lo vende, yo no le estoy diciendo que me lo guarde, voy para arriba. Así quiere usted seguir bebiendo. Yo no lo estoy pidiendo. No, pero mira cómo ve ese hombre. Dios mío, protege ese hombre. Quejándose, como quiere malo para la gente. Que estaba allá para.
otra vez. Entrada. Un trago, flaca. ¿Dónde lo hablas, flaca? Tremudo. No hay oro. Loco. Ya te dejo ahí. Esta es. Yo cojo la flaca. Ah, pues tú sin rodar rápido, flaca. Cuando otro trago. Grabado, bro. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Yo soy rico. Rico, rico. A su amigo ahí.
Yo tengo frío por la calle. Está como fría. Claro. La plata no creo por... No voy a ver. Puedo tomar el dura aire. Aquí se va a hacer de todo. De todo se va a hacer aquí. Entonces tú no encontrarás a Black. Soy rico. Rico. Puesto es mío aquí. Soy rico, rico. Blanca, pero mirándote bien, tú te ves bien. Vamos a tirarte una foto para tener ahí el recuerdo ahí. Cerrar y esta otra se va a cerrar también. La veo aquella flaca, pero no se va a volar por ahí. Había una puerta ahí y se sobra puerta la van a cerrar. Voy a mandar la casa. Esa puerta está cerrada.
A menos que no tenga baño. ¡Placa! 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 ¿Dónde fue ese vestido? ¿Quién será que se metió? ¿Que no me tuvo a la cama? ¿Cómo que hora es? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás, de mal? Ay, mal. ¿Qué, compadre? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Y usted? Tranquilo. ¿Cómo es que usted llegó aquí? Estuvo a las 5 de la mañana, estaba yo en mi horario, entré a trabajar. Oye. Anoche, no sé lo que estoy arriba. Y ahora está donde me rubé bien, con mano, bebiendo ahí. Que yo recuerdo como que yo me fui para allá arriba. Y me topé con una flaca. Me la traje para acá. Pero lo raro que yo me hallo, que yo hallo toda la puerta cerrada y todo, hasta la de la habitación está cerrada, y no me la hago pepite ni nada a ella. Pues es raro, compadre, que yo estoy aquí a las 5 de la mañana y no lo he salir a nadie por ahí, ¿no? O sea que yo soy de los primeros que llego aquí a trabajar, yo quiero andar a las 5 y esa puerta no lo he visto nadie por ahí. ¿Y qué hora es? Casi las 4 de la tarde, compadre. Te despegó con la sábana, fue anoche, parece. Y así todo. Pues llegué la allá así. Rompí así. Pues usted que cayó borracho anoche. Vamos. Está bien, compadre. Cortemos un rato, hermano. ¡Flaco! ¡Está ahí, flaco! ¿Senta por ahí? ¡Flaco! Venga acá. Ah, amigo. ¿Estás resacado de lo de anoche? Ya. Solo de cabeza, muy bien. ¿Qué es lo que? Aquí. Oye, yo veo que usted le fue bien anoche. Usted tenía un humo anoche. ¿Y qué fue? ¿Ahora fue que usted se levantó? Ahora yo creo que era temprano. Me levanté el segundo un compadre mío que estaba aquí. ¿Qué hora era? No, que eran las 4 de la tarde. No, usted con ese humo que tenía y usted estaba medio necio también. Yo le iba a decir a usted hasta que se quedara amanecer allá. Pero yo le dije a usted que dejara el motor y usted lo que se puso fue a decirme que ese motor no era mío. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo yo? No. Está mal, entonces. Que me dije, está que yo no. Eso sí, no. Subí para allá arriba, ahí. Me voy a tomar a las 2 y pico de la mañana.
fue con una flaca ahí. Atrás para acá. Pero lo raro que yo me hallo es que yo hallo la puerta cerrada, todo, muy bien. No la veo a ella ni nada, ni nada. Cuando vengo y le pregunté al compadre mío que si la había visto, no había sentido a nadie. Me dice que no había sentido, ni había visto a nadie, ni había sentido a nadie. Con ese humo que usted tenía, ¿qué sabe usted lo que hizo anoche hablando caballá? Oiga, yo me he cansado de buscar a unos muchachos que yo siempre le compro víveres para el negocito. Ellos siempre bajan para acá, para esta zona, a cortar los víveres. Unos plátanos buenos que los muchachos siempre cortan. Pero que ellos me dijeron que iban a ir hoy por allá a venderme unos cuantos plátanos. Yo no lo he visto bajar para acá, ¿no? Pero no. ¿Qué es lo que usted va a ver con ese humo? Como estaba ahí acostado, ¿qué voy a ver? Que yo recuerde un poquito. No, usted no recuerda nada. Que yo hasta una... Mire, no me hable de nada de eso de anoche. ¿Usted se acuerda de la muchacha que yo le dije? Sí. La que le estaban celebrando el cabo de año ayer. Uh-huh. Vea, la hermana me mandó una foto. Y yo quería enseñársela a usted para que usted vea que era una muchacha jovencita. Mire, eche para acá. Mire, usted ve. Sí. Como 19 años tenía ella. Y así, yo, ese mismo día fue que ella la mataron porque ella andaba hasta con la misma ropa y todo. Pero la verdad que yo monté anoche, tenía esa misma ropa. Y yo hasta una foto me tiré con ella. ¿Cómo así? Yo me tiraste una foto con esa tipa. ¿Con cuál tipa? Con esa. ¿Con esta? Uh-huh. Te la voy a ver. Esta se está poniendo loco, ¿eh? Bueno. Vea. ¿Qué vea qué? La foto. ¿Usted no está viendo? Claro, usted le gusta los relajos, sí. ¿Usted que se tiró una foto solo ahí? Entonces me viene a decir que fue con esta muchacha. ¿No está loco, eh? Adiós, si yo la pongo así, nada más. Así, si la pongo así. Mira, usted se tiró una foto solo, pues. ¿Usted está loco, eh? ¿Dónde está? Ahí yo no veo a nadie. Yo lo que lo veo a usted solo. ¿Usted está loco, eh? Venga. ¿Qué fue lo que le dio, Flaco? ¡Flaco! Ah, pero esa bebida que el Flaco dio lo dejó loco. Patrón, hágame el favor, llegale al Flaco de un gacá, porque él me dejó con la palabra en la boca hablando solo. Compadre. Está morado, sí. Entonces me cayó muerto, compadre. Se aquí no le va a la gente.